proyecto que tiene que ver con productos de plástico que salen de, justamente de la materia prima de acá, de la misma caña. Así que la verdad que muy contentos y sobre todo, bueno, felicitarlos por estos 115 años, ¿no? Trabajando y apostando como una de las empresas más importantes del país, bueno, nacida acá en Libertador, así que la verdad que muy contentos de acompañarlos. ¿Hizo referencia a una exhibición internacional? ¿Me puede contar un poquito? Sí, bueno, ahí nuestro gobierno viene trabajando hace mucho y estamos muy convencidos de que la apuesta de Jujuy tiene que ser a la producción. Y acá tenemos nosotros una ley para inversiones privadas, que tiene una serie de ventajas, de beneficios que ofrecemos a quienes se instalen en Jujuy para operar de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley, que tiene que ver con la eximición de 100% de los impuestos provinciales, tiene que ver con la devolución de parte del impuesto a la ganancia, devolución de parte de la contribución patronal y eventualmente, según la inversión de que se trate, también se podría también hacer devolución de parte de la inversión. Eso como una manera de incentivar para que, bueno, emprendimientos, ya sea locales, nacionales o internacionales, se instalen en Jujuy con esta intención que tenemos de producir acá, de generar trabajo sobre todo, y bueno, obviamente generar productos que luego generen riqueza para Jujuy, ¿no? Muchas gracias. La palabra del ministro Carlos Zahir. Vamos a ver si podemos dialogar con el gerente general de la empresa. Lo molestamos solamente un ratito, le agradecemos su tiempo, Javier Goñi. Bueno, un acto en donde se ha resaltado mucho la tarea que desarrolla justamente el ingenio en 115 años, pero lo que más se destaca es la perspectiva de inversiones a futuro. Sí, Ledesma, como les contaba, viene hace 115 años invirtiendo permanentemente en el desarrollo, en la innovación, en nuevos productos. Este año estamos, como vieron en la entrada, estamos terminando una planta donde vamos a instalar máquinas para hacer, a partir de pulpa prensada de Ledesma Nat, hacer vajilla descartable de único uso para reemplazar plástico. Es un producto muy sustentable que reemplaza un problema como es el plástico para el medio ambiente. Así que estamos contentos con este tipo de proyectos que son un poco el alma mater de Ledesma, que es la innovación permanente. Usted habló en su discurso de, bueno, se espera que sean buenas noticias en septiembre por el tema de la lluvia, por el fenómeno de la niña que ya se está retirando, ingresa el niño. Bueno, ante esta situación, ¿cuál es la información, cuál es la perspectiva que tienen? Es así, realmente este es el tercer año de una sequía muy fuerte. Este año en particular, la primavera fue muy seca y además con mucho calor. Frente a eso, lo que hemos hecho es un trabajo muy grande que hemos llamado una vuelta más para optimizar la poca agua disponible con todo el equipo, regadores, supervisores, jefes, y hemos trabajado con mucha tecnología también para poder hacer un mejor uso de ese agua. Esto esperamos que nos traiga buenas sorpresas ahora en la zafra. Y para adelante, como bien decías, todos los entendidos climáticos muestran que el efecto niña se acabó realmente y ahora empieza un efecto niño que nos debería traer mejores lluvias para la primavera. Así que la expectativa es buena. Ahora, ¿es un 3% menos como consecuencia de la sequía? ¿Es lo que tienen pensado elaborar? Esa es la estimación inicial, 3% menos, pero yo todavía tengo un poquito de la esperanza de que vamos a estar igual que el año pasado, lo que sería muy importante. Ahora, con el resto de las empresas agroindustriales que tiene la empresa, ¿cómo se está trabajando? Bueno, la sequía afectó muchísimo a todo el país, especialmente la cosecha de soja, ahora con valores muy, muy bajos. Este ha sido en la parte agroindustrial un año malo realmente. Sí. Pero bueno, Ledesma lleva 115 años y sabe que después de un año malo viene un año bueno y estamos confiados en que así sea para adelante. La perspectiva económica, la coyuntura económica, ¿cómo la ven? La coyuntura económica es bien complicada, estamos todos metidos. Yo creo que tenemos años por delante que no van a ser fáciles, van a ser años complicados, pero somos optimistas. Hace 115 años que estamos acá, como les decía, a través del siglo XX hemos pasado de todo, absolutamente de todo. Y siempre entonces tratando de poner la vocación de continuar a pesar de eso invirtiendo, desarrollando, y así vamos a estar y así seguiremos por adelante. Por último, le consulto, ¿el dólar agro sirvió para amortiguar todo lo que era el efecto contrario de la inflación? Ayudó, sin duda ayudó para el efecto de la sequía, pero el problema es que no hay más producto. Ya digamos, la cosecha de soja, de segunda en particular, fue un 48% del estimado, con lo cual es un golpe muy, muy grande. Así que, bueno, esperamos que este cambio climático no afecte tanto y tener una vuelta y que la primavera realmente sea más favorable. ¿Las exportaciones cómo lo ven? Bueno, nosotros hemos ido exportando,
seguimos exportando papel, seguimos exportando azúcar. Creemos en la exportación porque es muy importante para generar divisas para el país. Tenemos esa vocación y lo vamos a seguir haciendo, lo mismo con cítricos. En la unidad de negocio que ustedes tenían trabajando con perspectiva de negocios al exterior, principalmente países europeos, orientales, ¿esto continúa, se vio parado por el tema de la sequía? No, continúa, obviamente. Hemos reducido la exportación porque hemos tenido que abastecer el mercado local, pero en el caso de cítricos, por ejemplo, de jugos, todo lo que es aceites esenciales y jugos, prácticamente todo va para exportación. Con Ledesma Nat seguimos exportando porque creemos que es un nicho muy importante y muy requerido en Europa, Estados Unidos también. Así que no, continuamos. Le agradezco mucho su tiempo. Un gusto, muchas gracias a todos.